En este tercer encuentro hemos tenido, aparte de un espacio para encontrarnos los artistas, para seguir construyendo y elaborando lo que es la idea del circo como herramienta de transformación social, también hemos tenido talleres, distintas funciones, abarcando más de 40 comunidades. Decidimos que fuesen 10 días en donde estuviésemos haciendo actividades continuas, formativas, educativas, que tuviesen que ver meramente con el trabajo cultural, pero inmerso con la política, pues, ¿sí? Así como lo hizo siempre el comandante Chávez, que todo era jocoso, pero educativo y aprendizaje, así nosotros queremos trabajar, pues. Nosotros intentamos salir a las calles con lo que sabemos hacer, que es el circo, para captar a todos esos chamos que en vez de estar viendo un programa de televisión hasta ahora, hoy estén compartiendo en esta hermosa cancha un espectáculo de circo. Me agradó el espectáculo, así los niños se divierten, una forma de que los niños se distraigan también. Muy buena iniciativa, sí, hay muchos que se motivan a ver si se meten a hacer este acto, esta gimnasia, porque esto es un arte. Podemos recrearnos, podemos ver todas estas cosas hermosísimas, o sea, desde un niño hasta un anciano pueden ver cosas espectaculares. Los niños son la semilla de nosotros, entonces si nosotros culturizamos a los niños, que son nuestra semilla, con Chávez, con la revolución y con todo un buen pensamiento revolucionario, es nuestra semilla. Su semilla va a crecer, va a ser un árbol, va a ser los frutos. A todas las personas que habitamos esta bella ciudad, a unirse al arte, a la cultura, a organizarse para que este tipo de eventos sigan funcionando en todos sitios, en todas las comunidades, para llevar un gran mensaje. Hoy, por hoy, gracias a este encuentro, me estoy encontrando con hermanos de todas partes de Venezuela y que me doy cuenta, comandante, que también siguen soñando igual que tú, que siguen luchando rodilla en tierra por este proceso revolucionario, por esta conquista de lo que es una Venezuela libre y soberana.